Como consecuencia del paso devastador de la Dana en Valencia, el personal sanitario se organiza en improvisados centros de salud en los diferentes municipios, con la intención de llegar al corazón de la tragedia y asistir tanto a víctimas como a voluntarios y cuerpos oficiales de ayuda. En principio nos poníamos en contacto siempre por WhatsApp con nuestra coordinadora de funciones, que la verdad es que la ha hecho fenomenal. Y nada, ella nos iba diciendo cuándo venir, cuándo no, hasta directamente hoy, que nos ha dicho que vengamos todos los días al centro. El pasado martes, 5 de noviembre, se incorporó una plantilla entera al centro, situado provisionalmente en las instalaciones de Florida Universitaria, y que asiste directamente a Albal y Catarroja, así como a los bomberos, que instauraron ahí su centro de control el pasado domingo. Estamos viendo mucho miedo en cuanto a cualquier tipo de herida pequeña o cosas muy superficiales que vienen todos a por la vacuna. Pero actualmente no tenemos tantas vacunas para todo, entonces tenemos un pequeño triaje en cuanto a edad y tipo de herida. Solo durante el martes pusieron en este centro de salud 25 vacunas antitetánicas hasta agotar existencias y se pidieron 50 más para el día siguiente. El pueblo valenciano se ha volcado en solidaridad y la labor del voluntariado está ayudando a recuperar su vida a muchas familias. Pero desde las autoridades sanitarias nos instan a no descuidar nuestra propia seguridad para no agravar la situación.